Esto es un concurso de arte que han hecho en la provincia de Santa Fe. Son dos sábanas. Mira, y se ganó esta obra, sí. 180 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué? Es un lienzo de un color. Es uno negro y uno blanco. Ok, esto es un caso aislado. Es imposible que haya más de esto. 20.000 euros. Es un vaso de agua que está lleno hasta la mitad, exactamente la mitad. Pero se titula Vaso Medio Lleno. Ok, vamos a hacer un parate. ¿Vos me estás diciendo que estás cobrando 20.000 euros por un vasito con agua? ¡Un vasito con agua! ¡Agua del grifo! En lo personal creo que toda expresión artística merece ser reconocida. Pero que un montón de carpetas puestas en círculos cueste 8.000 euros. Y peor aún, un montón de cinta aislante cueste 35.000 euros. Me parece un poco mucho. Esta cobra de agua valorada en 7.000 euros, mismo precio por el que se ha vendido este homenaje al teorema de Pitágoras. Los limones son todos los limones que caben dentro de este espacio. Este lienzo que simula un mandala y ya está vendido en 38.000 euros. Bueno, por lo menos tiene su toque artístico. ¿Para eso es un calzón? En fin, no importa. Pero esto me hace preguntar, ¿qué es el arte? ¿Esto que estás viendo es arte? ¿Acaso esto es arte? ¿Será que esto es el arte? Acabo de dar una correteada a un animal, que alguien me diga qué animal es este. ¡Quieto, puto! ¡No me estás picoteando! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Oh! ¡Vean! ¡Me está picando, banda! ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! Al final del día creo que se cumple el dicho de que la belleza está en los ojos del artista. Eso significa que lo que para vos puede ser arte, para otro quizás no. Y hay que entenderlo, hay que aceptarlo, y está perfecto. Pero si hay una cosa de la que no tengo ni una sola duda, ¡es que un vasito con agua no cuesta 20.000 euros!